Bueno, a ver si me escucho bien, creo que sí, ¿verdad? Empezamos bien esta conferencia. Bueno, como acaban de escuchar, esta plática se llama Que ser nerd sí sirve en la vida. Pero primero que nada tenemos que preguntarnos, ¿qué es esto de ser nerd? Muchas veces lo decimos como insulto incluso, ¿no? Así de, ahí va ese nerd, mira ese nerd. Pero creo que eso ha cambiado a ciertas fechas, sobre todo conforme nosotros nos vamos haciendo más nerds todos. Conforme más tiempo pasamos en las computadoras, y antes eso era propio de nerd, conforme vamos conociendo más de superhéroes, todos sabemos más de superhéroes ahorita de lo que sabían los nerds hace 15 años. Las cosas están cambiando y ahorita se diría que es la venganza de los nerds. ¿Por qué? Como la película, porque las cosas van cambiando y entre más cerebro tengas en más cosas, estás mejor preparado para muchas cosas. Ahorita estoy hablando con ustedes que son gente del TEC de Monterrey. O sea, es gente que me parece que ustedes son gente que tiene que echarle ganas. Eso no es lo mismo en todos lados. Yo soy de la UNAM y en la UNAM me parece que sobresale el que quiere sobresalir. Y el que no, el que es mediocre, no sobresale. O sea, puedes nadar de muertito, por así decirlo, en la UNAM. Y me parece, quiero creer que aquí en el TEC todos le echan muchas ganas. Por muchos factores, por las colegiaturas, por la competitividad, por la cultura de emprendimiento que tienen ustedes. Todas esas cosas son buenas y las admiro. Y yo me atrevo a decir que son nerds en cada una de las cosas que hacen. Por ejemplo, hace rato estaba platicando con algunos de los compañeros que me trajeron acá. Me decían que son ingenieros en sistemas, por ejemplo, que, bueno, hay de todo en esta escuela, ¿no? Hay diseñadores gráficos, hay diseñadores industriales, hay muchos ingenieros, y me atrevo a creer que todos ustedes son nerds en lo que hacen. Pero yo creo que ser nerd es más que eso y es tener curiosidad natural por un montón de cosas, curiosidad por el pueblo en donde naciste, curiosidad por la geografía de un elotero. Curiosidad por cómo funciona tu reloj, cómo se hace esta película, cómo estoy ahorita siendo transmitido en la pantalla de una imagen de Facebook. Todo eso es curiosidad y creo que es más importante que nunca ampliarla. Tenemos a nuestra disposición ahorita el Internet. Podemos ver todo o podemos quedarnos en Facebook chismeando lo que hizo mi exnovia. Podemos hacer muchas cosas, pero todo depende de la curiosidad que tengamos. Entonces yo les voy a platicar un poquito de mi experiencia y les quiero demostrar, o por lo menos de mi experiencia, que sí sirve ser nerd, porque creo que a mí me ha funcionado, estoy orgulloso de dónde estoy y me falta mucho por llegar, pero creo que con la idea de ser nerd vamos a llegar lejos, no nada más yo, sino muchos de ustedes. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto es parte de ser nerd. Es la curiosidad de ver si funciona. Estoy regresándolo, ¿verdad? Mario Flores es un ilustrador. Estoy regresándolo. Mario Flores es un ilustrador y lo ¿Es con este o con cuál es? Ahí está. Victoria. Fracaso. ¿Me puedes ayudar? A ver, es con este, ¿no? Sí, es con ese. ¿A dónde apunto? ¿Acá? Ah, eso cambia todo. Bueno, por lo menos ya sé cuál es el botón y hacia dónde tengo que ir a ver. Listo. Bueno, empecemos esta conversación en serio. Yo soy locutor y soy ilustrador. Me podrán ubicar a lo mejor, si algunos de ustedes son de la Ciudad de México. Estuve un tiempo en Reactor 105.7. Yo soy de la Ciudad de México y esa es una de las estaciones que más queremos. Es heredera de Radioactivo, de Órbita, y ya no trabajo ahí, pero durante el tiempo que trabajé ahí, que fueron 3 años, fui locutor de estos dos programas, ¿no? Meteorito, que fui titular yo, en donde era un programa de corte de ciencia ficción. Y Baño Vaquero, que era matinal. Todos ustedes saben de dónde viene la frase baño vaquero, porque te bañas la cabeza y ya saben que no. O sea, saben cómo va el resto de la frase, espero que ubiquen eso. Y pues nada, las imágenes las hice yo porque, como les comento, soy locutor y soy ilustrador. Después de que salí de Reactor 105, me he dedicado a los podcasts electrónicos. Me he dedicado a grabar y producir yo mi propio material. A lo mejor a ustedes les gusta Game of Thrones, supongo. ¿Les gusta?
Tengo un podcast que tengo la fortuna de que fue el número uno de descargas de iTunes México durante esta semana, que se llama Valedor Morgulis. Así lo pueden buscar y ahí nos me encontrarán en formato podcast. También estoy grabando un podcast que se llama El Hype, que es de cultura pop y donde platicamos de muchas nerdadas. Hoy, y eso es una sorpresa para mí, me acabo de enterar de que estoy aquí junto a ustedes porque una persona que nos escucha en el podcast dijo, él creo que sería una buena idea para venir a platicar con ustedes y por eso les agradezco mucho. Eso es una de las pruebas de cuánto puede sacar de cosas que a lo mejor en su momento parece que no tienen sentido, como grabar un podcast por el que nadie te paga. Luego pasan estas cosas y te invitan a Puebla o salen otras oportunidades. Lo que es importante es que lo hagas, aunque no veas en ese momento un beneficio real y tangible que podrían ser dinero o que podría ser mejores números. Mucha gente ahorita quiere compartir en internet, en YouTube. A lo mejor no van a ver los buenos números de inmediato, ¿no? Muchos chavos ahorita quisieran ser estrellas youtubers, estrellas de internet, quieren ser famosos en Instagram. A lo mejor no lo van a ver de inmediato, pero creo que vale la pena que sean nerds y que atraigan otros nerds, en el sentido de que la gente que está escuchando el podcast del Hype, me queda claro que es gente que está bien posicionada en cosas que les permite hacer, por ejemplo, este tipo de eventos. Nerd llama nerd. Y eso es algo muy bonito en donde empiezas a platicar con gente con la que tienes que ver y empiezan a surgir proyectos muy, muy interesantes. Seguramente en esta reunión de TED Talk van a salir algunos proyectos entre nosotros o entre la gente ahorita que está sentada. A lo mejor no todos ustedes se conocen, pero si ya están ahorita en una charla TED que se trata de ser nerd, ya tienen algo en común y a lo mejor puede salir un proyecto interesante por ahí. Ahora vamos a seguir platicando. Como les comentaba, ya dominé el botón de cambiar la diapositiva y somos imparables. Como les comentaba, yo soy ilustrador. Yo soy de la UNAM y desde hace mucho tiempo me he dedicado a esto. Esto es trabajo de hace unos 10 o 15 años, cuando empecé a trabajar con Marta de Baile en la revista Bebemundo. Cuando trabajé en la editorial Televisa con las revistas Maxim, haciendo algunas portadas como de Woody Allen o de Café Tacuba, trabajando sobre todo con un programa que, bueno, se llama Photoshop y todos conocemos, incluso es un verbo, ¿no? Photoshopear. Hubiera estado bien quedarse ahí, pero yo en ese tiempo yo tenía trabajo en una agencia de publicidad y déjenme les comento que no me gustaba. No me gustaba porque era completamente absorbente y muchas veces no haciendo lo que yo quería. Yo no soy partidario de decir sigue tus sueños y todo va a salir bien. Creo que además de seguir tus sueños, tienes que tener constancia en esto. Y les estoy hablando de que esto fue hace 10 o 15 años cuando yo no era feliz en una agencia de publicidad y este era mi proyecto lateral, este era mi proyecto que llegaba a hacer después de trabajar en una agencia de publicidad, quedándome a dormir hasta las 2 de la mañana, cuando antes podía, ¿no? Hace 15 años sí podía desvelarme y no se me notaba. Pero no era lo que yo quería, entonces poco a poco dije, me voy a salir de la confianza, del cheque constante, de la quincena, y voy a empezar a hacer mi trabajo. Y empecé a hacer ilustraciones en donde aprendí el concepto de lo importante que es ahorita lo viral. Compartir las cosas con internet. Como decía ahorita Jacqueline, no importa si lo ven 3 personas, o lo ve un auditorio, o lo ve alguien en Australia, o si la persona una escucha del Hype me invita a esto. Lo que es importante en estos tiempos es compartir y van a encontrar un público, estoy seguro de eso. ¿A qué me refiero con ser nerd sirve? Por ejemplo, esta ilustración se hizo viral, quizá la vieron, quizá no, porque ya tiene como 10 años esto, pero me gusta este ejemplo porque lo que quise hacer es como una especie de viaje, de bitácora de viaje de, por ejemplo, de Magallanes cuando estaba descubriendo América, o del barón Humboldt, pero con las garnachas mexicanas, con el trompo de tacos al pastor, la torta cubana que comemos en la Ciudad de México, que es enorme. Y a mí me parece que esas garnachas son como el bestiario mexicano. Entonces, por eso le di este look de bestiario del barón Humboldt y de lo que encontró en sus viajes por la garnachería mexicana, ¿no? Es importante para un ilustrador tener un lenguaje visual que le permita decir, ah, estaría chido
hacer algo con el barón Humboldt, con la estética del barón Humboldt, en lugar de, no sé, hacer siempre lo mismo que vemos en Facebook, vectores. Se puede romper el paradigma, que de eso se tratan estas pláticas TED, ¿no? El trabajo siguió y ya he trabajado, tengo el gusto de trabajar ahorita con algunas cosas, con dos de las cosas que más me apasionan. Como les comentaba, mi podcast es de cultura pop, me encantan las series y he trabajado algunas cosas con HBO a nivel local de lo que me apasiona, Game of Thrones, y con Netflix, con Narcos, por ejemplo. No sé si vieron la serie de Narcos. Bueno, no la vieron. Pero lo que empieza como un fan art, lo que empieza como un arte que hace un fan, se convierte después algo lucrativo. ¿Por qué? Porque estás buscando, porque tienes las ganas de saber un poco más de lo que sabías antes. Eso me ha llevado a hacer un par de libros en Editorial Planeta para niños, un libro de memes que se llama ICIC, un libro de memes que es una recopilación, especie de almanaque, de los memes del 2015-2016. Imagínense si no tienes que tener curiosidad para sumergirte a Facebook y a las redes para sacar todo lo que se puede publicar, porque no todos los memes se pueden publicar, se los aseguro. Esta curiosidad de la que me precio, bueno, que espero que todos tengan, me ha hecho siempre querer mucho a México y toda la biodiversidad que tienen. Ustedes aquí en Puebla no está la situación tan mal como en la Ciudad de México a nivel ecológico, pero tienen que cuidar mucho la ciudad porque no quieren terminar como nosotros, en donde ya para nosotros los de la Ciudad de México, ya las especies de México son animales un poco fantásticos porque ya ni siquiera los vemos. Lo que empezó como un proyecto de hacer 365 dibujos, uno por día, donde dije yo, bueno, pues ¿de dónde voy a sacar inspiración? Pues de México. Empecé haciendo un animal endémico por estado de la República, por ejemplo, la vaquita marina, que saben que están en peligro de extinción, de Baja California, el ajolote, que es de la Ciudad de México, el tlacuache, que en realidad anda en todos lados, pero pues tenía que poner algo para Guanajuato, y no hay una especie que nada más esté ahí. Baja California Sur sí está el borrego cimarrón. Pero entonces, esta curiosidad me llevó a decirle a la Comisión Nacional de Biodiversidad, los encargados de la biodiversidad en México, en todo nuestro país, me acerqué a ellos y les dije en Facebook, hola, hice algunas ilustraciones, les gustaría compartirlos. Me mandó a llamar el titular de la Secretaría, bueno, de la Comisión Nacional de Biodiversidad, y me dijo, no, o sea, nos gustaron tanto tus cosas que no las queremos compartir. ¿Eh? Queremos encargarte 200 especies para que las hagas y las distribuyamos en todos los mecanismos oficiales, en todos los organismos oficiales de México. Hicieron este mapa que pueden comprar en las librerías Educal, pero lo más importante es que las van a ver en museos, zoológicos y página web del gobierno para la difusión tan importante de las especies animales. Entonces, a eso me refiero con Ser Nerd Funciona. Ser Nerd funciona y por eso me gusta lo que les comentaba, conectar con otros nerds. Hay un formato de conferencias llamado Pechacucha, es a nivel global, es una especie de TED Talk, más corto, mucho más corto que esto. Pechacucha en japonés significa cuchicheo. Y cuchicheo es una plática de 7 minutos en donde tienes que exponer tu presentación. Pueden ver ahí arriba que es 20 por 20, 20 slides, 20 segundos cada una. Con ellos, bueno, me da mucho gusto que he trabajado los carteles de un tiempo para acá, del 29 de octubre del, me parece, 2015, a la fecha, ¿no? Esto de conectar con diferentes nerds, pues me ha llevado a hacer carteles con otras iniciativas de allá de la Ciudad de México, como el Drink and Draw, para ganarme unos carteles para, bueno, una promoción de carteles de las Tortugas Ninja a nivel internacional y pues en general vivir de esto, que es algo difícil. El diseño gráfico, nos dicen, más en la UNAM, se los aseguro, nos dicen, está muy mal pagado, es una locura que estudies eso. Pero si sabes a dónde vas, que es algo que alguien dijo en estas pláticas, se hace más fácil. Creo que fue una cita de Saint-Exupéry. Cuando el mundo ve a una persona que sabe dónde va, por lo menos hace un ladito. Y a lo mejor no sabe exactamente hacia dónde va esa persona, pero sabe que tiene que trabajar para eso. Entonces, pues, carteles de Aliens, de Radiohead,
imágenes de bandas, todo esto lo he hecho para seguir lo que yo quería, no trabajar en agencia de publicidad. Y ya llevo como 15 años de hacer esto y pues, va saliendo bastante bien. Voy a platicar de uno de mis mejores ejemplos de éxito, creo, que es que he hecho la imagen de la cerveza Indio de 2 años para acá. No sé si ustedes tomen cerveza, espero que en el campus no, más les vale. Y no sé si toman cerveza, les gusta la Indio o les gusta la Sol y no podemos ser amigos. Pero la cerveza Indio tiene algo muy interesante que pocas marcas mexicanas hacen, que es tomar riesgos. Tomar riesgos con el empaque, por el ADN de la marca, que es juvenil, es rebelde, y es como de noches y de rebeldía y de música. Pero también es de las pocas que se atreve a cambiar su empaque a lo largo de más de 2 años ya llevamos con este tipo de campañas. Es muy difícil, si estudian mercadotecnia, convencer al cliente de cambiar el producto, porque el logo es el logo. El logo es intocable y no, pero ¿cómo me van a desreconocer en la tienda, ¿no? Indio sí se toma este riesgo y con una agencia llamada Montalvo, ellos se acercaron a mí y me dijeron, necesitamos que coordines a los ilustradores para una campaña nacional de barrios Indio, que así se llama la campaña, en donde yo le entré al quite para sugerir barrios, para decir, este está bueno, pero este no tan bueno, bla, bla, bla. Y al final logramos una campaña que si la vieron, espero que les haya gustado. Hay varios lugares de Puebla, por ejemplo, en la primera fase estaba el Barrio del Artista, el Callejón del Artista, Barrio del Artista, Barrio del Artista. Esa no la hice yo, pero por ejemplo hice la Roma de la Ciudad de México. Yo era el coordinador. Hice la Roma de la Ciudad de México e hice Xochimilco. Yo estudié en Xochimilco. Ahí estaba mi escuela. Entonces, cuando estábamos repartiendo los barrios, yo dije, Xochimilco es mío, ¿no? Y la Roma, bueno, pues vivo ahí. Entonces, tienes que apartar y tienes que saber qué es lo que tiene cada lugar en común, porque es bueno ser nerd. Es bueno ser nerd y saber de los ajolotes en Xochimilco, de la tradición floral de las trajineras. Es bueno saber que en la Roma están unos de los pocos representantes, está de la poca representación de Art Deco y de Art Nouveau en México. Entonces, tienes que incluir ese tipo de cosas. Ser nerd te va a ayudar en todo tu trabajo, porque no te va a hacer tener que investigar todo, porque ya tienes un bagaje cultural que puedes aprovechar. Coyoacán, por ejemplo, sabemos que es el lugar de Frida Kahlo y que los coyotes pues son muy importantes, ¿no? Entonces puedes agarrar un poco la estética de Frida Kahlo, intentar plasmarla en vectores y bueno, luego la realidad se impone y no me permitieron usar los dos lobos, ¿no? Por una cosa de reglamentación de las marcas. Entonces la segunda opción fue esta, ni modo. Polanco, tiene que haber un mi rey, ¿cierto? Tiene que haber un mi rey, tiene que tener unos lentes, pero también tiene que estar la estación del logo del Metro Polanco, por ejemplo, que son los dos venados del Metro Polanco. No nada más tienes que hacer cosas peyorativas. Y eso les digo con mucho cariño. En México tenemos que dejar de pensar en cosas peyorativas todo el tiempo. En particular, un chilango tiene que ver todo lo malo de su ciudad, pero también tiene que buscar un orgullo, una razón de por qué estamos ahí. Y creo que eso aplica a todo México. Tenemos que tener mucho orgullo en México y sacar lo bonito. Satélite del Estado de México. Muchísima gente diría, uy, ahí hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico, pero también es uno de los exponentes del urbanismo más bonito de América Latina que se ha hecho en toda la historia. En 1960 estaban haciendo este sueño utópico de que la ciudad satélite fuera una ciudad modelo. ¿Qué queda de eso ahorita? Queda muy poco, pero queda la señalética, quedan las torres de satélite, que siguen siendo hermosas. Y creo que tenemos que ser, además de nerds, optimistas. Izamal, no sé si conozcan Yucatán, pero Izamal es un pueblo amarillo. Es un pueblo amarillo porque ahí fue Juan Pablo II y estuvo en la parroquia de Izamal. Todo el pueblo lo pintaron de amarillo porque esos son los colores papales, son los colores de la ciudad del Vaticano. Y es un lugar muy bonito que si no conocen, deberían de conocer. Así que de tal forma que cuando tengan que hacer una etiqueta de la cerveza Indio en su computadora en la Ciudad de México,
Ya recuerden que esto es amarillo. Recuerden que todo esto es importante, que los yucatecos, por ejemplo, les importa mucho el venado. Es uno de sus animales más importantes de la fauna de allá. Campeche. Campeche, mucha gente dice, ahí no hay nada. Sí, pero evaluarte si hay palma. Todo esto se va consiguiendo a lo largo de viajes, a lo largo de la curiosidad. El Mante Tamaulipas, por ejemplo, no conozco. Pero me enteré de que es muy bonito que hay huasteca tamaulipeca ahí, entonces vamos a hacer unas plantitas, una selvita, ¿no? Pero sí conozco, por ejemplo, Real de 14 y sé que ahí los hongos sí pegan. Entonces, hay mucha arte que tenemos que utilizar como mexicano por el orgullo que tenemos que tener como mexicanos, porque más lo hacen... históricamente más lo han hecho los extranjeros que nosotros los mexicanos enorgullecernos del legado gráfico que tenemos aquí, que es incomparable. Y no se los tengo que decir, pero lo tienen que recordar. Bueno, esta campaña estuvo en todo México, muy hermoso ir a tomarse una cerveza y decir, ¿ves esta cerveza? La diseñé yo, ¿no? O ver en Polanco, en la Ciudad de México, ver los espectaculares y decir, ah, este edificio tiene mi publicidad, ¿no? Es algo padre y por eso les digo que ser nerd sí paga. Esta campaña de barrios después creció a los barrios de México en Estados Unidos, que es algo muy importante. Todos tenemos parientes, familiares o viajamos a Estados Unidos. Y esta campaña se le ocurrió a la agencia con la que trabajo, Montalvo, poco antes de que alguien se sospechara que fuera a ganar Donald Trump. Entonces esto, en cuanto llegó Donald Trump al poder, según él, fue muy de buen momento. El momento fue perfecto. Ahorita muchas marcas están forzando la onda y compartiendo hashtags de hashtag el orgullo de soy mexicano. Tenemos que no hacer eso por nada más un hashtag o una moda o porque ahorita todo el mundo lo está haciendo en mercadotecnia. Creo que tenemos que creerlo de corazón. Y si nos están escuchando de otros países, creo que aplica a cualquier lugar de origen, pero más en un país como México, en donde necesitamos más que nunca ahorita, por el riesgo de nivel país, necesitamos tener orgullo y necesitamos recordarle a la gente que necesite que se le recuerde que somos parte muy importante del país del norte. En barrios como Mission District de San Francisco, Pilsen de Chicago, Market Square, Puebla York de Nueva York, que se llama así porque hay muchos de las personas que vivían allá, aquí, se fueron para allá. Bueno, todo esto les comento que yo coordiné barrios indio, pero no lo hice todo yo, fuimos parte de un equipo. Gracias a esto me confiaron a mí hacer la campaña actual, que son carteleras. A lo mejor han visto estas, de que, por ejemplo, esta fue la primera que diseñé. La idea de esta campaña es hacer una cartelera temática por estado. ¿Con qué? Con algo del arte típico del estado de forma minimalista. Y llegamos a esta solución por la Talavera de Puebla. Porque después de muchos intentos, hice como 20 propuestas, dijeron, ¿sabes qué? Esto nos gusta, porque tenemos que regresar a la botella de indio clásico, porque si no, ya llevamos 2 años sin mostrar la botella de indio. Entonces necesitamos algo exactamente como esto. En cuanto les enseñé la Talavera de Puebla, dijeron, eso es lo que queremos. Después fue más difícil adaptarla a otros estados. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que tenemos de todo, pues ¿qué le pones? Pues le pones un trompo, le pones precisamente de todo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Un poquito nuestro escudo. Un poquito el Xoloescuintle, las muñecas, Chapultepec, el trompo al pastor, el Sumaya, la Torre Latino, cosas que nos enorgullecen de cada estado. Aquí podemos ver que regresamos a San Luis Potosí y a Nayarit y con el arte Wirikuta, con el arte Huichol, ¿no? Oaxaca, me gusta mucho esta, porque esta fue fácil para mí, tienen que ser alebrijes. La cosa ahí nada más fue, ¿cómo le hago con los alebrijes? Y bueno, me gusta mucho. Esta creo que es mi favorita. Perdón a los demás estados. Chiapas, por ejemplo, también me gusta mucho. Hay muchas opciones de qué podrías hacer con Chiapas, pero pues los jaguares creo que tenían que estar representados en algún lugar. No. ¿Qué huele? Baja California, de repente parece que no hay
tanta actividad humana, como que no es difícil pensar en una artesanía del lugar, pero bueno, pues tenemos la naturaleza, ¿no? Y ahí sigo con las vaquitas marinas. Esa es otra cosa, ¿no? Lo que ya hiciste en el pasado, lo que trabajaste en la Comisión Nacional de Biodiversidad, lo puedes usar para otro cliente, porque pues hay que ahorrar tiempo. Tabasco, mucha gente me dijo, pero es que hay más allá que cocodrilos y pejelagartos. Y le dije, sí, pero yo no lo estoy viendo como algo malo, es un símbolo, a mí me parece. Espero que a los tabasqueños también. Campeche, los baluartes, todo lo que ya habíamos platicado, ¿no? Toda la historia de la piratería, que es algo único de todos los de ese estado, entre todos los demás. Y bueno, ya viene Día de Muertos y van a ver la tercera campaña que hago con Indio, y espero que les guste. Esto no debería estarlo enseñando, pero pues nos van a inundar con lo de Día de Muertos. Finalmente, pues ahorita acabo de hacer hubo un concurso en la Ciudad de México de hacer emojis. Diseña los emojis de la Ciudad de México. Que estaría muy bien que hicieran un diseña los emojis de la Ciudad de Puebla. Espero que lo hagan pronto. Yo entré, concursé, no gané. Me gané una mención honorífica. Pero no importa, la reacción de los emojis fue bastante buena. La gente me dijo, me gustaron mucho, incluso tú debiste haber ganado, yo no sé de eso, pero si hay reacción correcta, si hay validación, como decían ahorita otro compañero, de parte de la gente a la que va dirigido, tienes que seguir haciendo las cosas. Entonces, no me desagradó hacer emojis del ángel, de la Diana, de la Torre Latino, el Monumento a la Revolución, la Trajinera de Xochimilco, el Castillo de Chapultepec, el World Trade Center, la Torta de Tamal, el esquite, los camotes, los tacos de canasta, los tacos al pastor, el guacal, el organillero, la ecobici, el metro, el taxi, el metrobús, el pecero y la camioneta de fierro viejo. Varias cosas de estas las compartimos todo México. Creo que organilleros, creo que acá tienen, pero bueno, tienen muchos organilleros, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer con esto, ya no hubo concurso, no me gané el premio. Se van a usar en teoría para que los descarguen, ojalá que se pueda, pero yo no quiero detenerme ahí, por eso voy a seguir adelante. Perdón, yo sé que en esta ciudad van capeados los chiles en hogada, pero en mi ciudad van sin capeados, perdón, van sin estar capeados. Pero lo que quiero hacer con esto es seguir haciendo emojis para representar a México. ¿Por qué? Porque me gusta el país y porque ser nerd es muy importante. Y porque nunca sabes cómo esto va a ser la puerta para otra cosa. Si yo les contara todas las cosas con cómo me salen los proyectos, vi tu ilustración en un post de Instagram de bla, o vi una camisa tuya con una ilustración, me puedes diseñar la campaña de bla, bla, bla. Entonces, amplíen sus redes, sean nerds, tengan muchas referencias, saquen fotos, viajen mucho, síganme en Instagram. Soy Mareo Flores. ¿Saco buenas fotos? Bueno, la cosa es viajen, porque México y Estados Unidos y todo el mundo vale la pena ser visitado y vale la pena que lo recuerden y vale la pena que encuentren lo que es específico de cada país y que lo guarden, porque nunca saben para qué lo van a usar. Y no lo digo que tengan que ser ustedes diseñadores gráficos. Pueden usarlo para tantas cosas. Esto puede inspirar a un arquitecto o puede inspirar a un ingeniero para encontrar una solución. Un químico puede encontrar muchas cosas interesantes en Hierbelagua, en Oaxaca, con el manantial que es al lado. A lo mejor han estado ahí y saben que es un lugar muy interesante de los que nada más existen en México. Saquen fotos porque incluso en un paradero sucio puede haber belleza. Nada más tienen que ser nerds y tienen que esforzarse un poquito para encontrar el ángulo interesante. Muchas gracias.